Hola Rosemary, bienvenida. Good evening. Hola, buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Excelente, gusto de verla. Gracias, igual, un gusto. Ya dentro de poquito iniciamos. Hola Lenny, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, bien. Hola, buenas noches. Bien, bien, ya acá listo. Vale. Vamos a ir chequeando de una sola vez la asistencia. Así que ustedes dos ya las marqué por acá. Hola Mónica, ¿qué tal? Ya. ¿Cómo está? Hola, Hola, bien. buenas noches. Buenas Bien, noches. bienvenida. Gracias. Hola Stephanie, bienvenida. Hola, gracias. Vamos a ver, por acá tengo un par más. Hola Miguel, bienvenido Miguel Alexander. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenido. Paulina también, bienvenida. Paulina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y usted? Bien, mira acá, ya preparándonos, acá pasando asistencia. Presente, entonces. Un Excelente, gusto. bienvenida, bienvenida. Gracias. Silvia, hola Silvia, bienvenida. A ver si nos escucha Silvia por ahí. Solamente le voy a cambiar el nombre. José Alfredo Flores, bienvenido José, bienvenido. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Ya en un par minutitos iniciamos, chicos y chicas, así que nada más hay un poco de paciencia mientras nuestros compañeros llegan, ¿ok? No sé si ya no han tenido problemas para ingresar a la plataforma mientras llegan los demás, por si alguien ha tenido problemas o algún ejercicio de la sección 1 por ahorita. No, yo no. Ok, ok. Todo bien, sí.
Okay, perfecto. Yo tengo duda con un ejercicio, el de los números telefónicos. He reescuchado el audio, pero hay 6 casillas y solo mencionan 5 nombres. No sé si no lo he logrado detectar, pero está Jennifer Miller y a ella no la menciona el audio, entonces no sé si será error de sistema. No, no, de hecho, eso es una excelente pregunta, ya que en el audio menciona que ella y la persona que está hablando tienen el mismo número telefónico. Entonces, el número telefónico se pone 2 veces. Se pone en la primera casilla y luego en la segunda. Así es. Pero sí puedo corregir eso, ¿verdad? Sí. Como les mencionaba antes, eso se puede repetir hasta llegar al 100% en cada una de las partes, así que no hay ningún problema. Usted lo puede rehacer y rehacer y rehacer. No hay problema. Vamos a ver, por aquí se llegan nuevas personas. Natalia, bienvenida, Natalia. Buenas noches. Hola, buenas noches, Natalia. Vamos a ver, aquí más tengo por acá. Acá estoy chequeando la asistencia. Hola, Telma, bienvenida. Ya la vi por ahí. Bienvenida, bienvenida. Rolando Rigoberto, bienvenido también. Hola, buenas noches. Un gusto. Hola, buenas noches. Gracias igual. Bienvenido. Vamos a ver. Por acá va llegando también Verónica Guadalupe. Bienvenida, Verónica. Buenas noches, Denis. Hola, gracias. Buenas noches, bienvenida. Okay, voy a esperar un minutito más y vamos a iniciar. Roxana Melissa, bienvenida también, no la había chequeado, por acá está. Hola, gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los que se están incorporando. Gracias por estar por acá. Hola, Walter, ahorita le marco su asistencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. También Miguel Ángel, bienvenido, Miguel Ángel. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a ver, Raquel Noemí también por ahí está. Bienvenida, Raquel. Hola. Sí, aquí. Gracias. Excelente, buenas noches. Vamos a ver. Sandra Marisol también, bienvenida, Sandra. Previo que se está conectando. Ok, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ok, por estar por acá. Les damos nuevamente la bienvenida y pues es hora de seguir aprendiendo, ok. El día de ayer estuvimos viendo The Alphabet, ¿verdad? Estuvimos practicando The Alphabet. Hicimos una pequeña conversación allá al final de la clase. Fue algo pequeño y algo rápido. Pero ahora vamos a tratar de completar otra, ok. Y lo vamos a hacer en pareja para que lo logremos practicar con un compañero. Aparte de eso, vimos los números telefónicos, así que vamos a tratar nuevamente de practicar ambos, ¿ok? Así que esa va a ser la primera parte y la segunda parte va a ser un tema nuevo, el cual está muy relacionado con estructuras básicas de inglés, ¿ok? Por lo tanto, lo vamos a practicar también. Nada más de un minutito. Por acá alguien me está pidiendo el link. Yo lo estaba pidiendo. Ah, ok. Ajá, pero entré con el de ayer. Sí, es el mismo, siempre, Ah, ok, gracias, Denis. Ok, no hay problema. Vamos a ver. Ok, antes de pasar a la parte de la conversation, ya que vamos a practicar eso para practicar un poco más o para recordarnos un poco de la parte de letreo y los números, ok. Les hacía mención el día de ayer que ahora vamos a poder completar, o bueno, que ayer podíamos completar la sección de deletreo, ¿ok? El cual era la sección 1.7, si mal no recuerdo. Ahorita se los muestro, quiero ver. 1.6, 1.7, ya está. En la sección 1.7 nosotros podemos escuchar un audio por ahí y seleccionamos el nombre correcto según como uno los está deletreando, ¿ok?
Ahora, esa parte se me olvidó mencionarla el día de ayer. Podemos realizar también la sección 1.13, ¿ok? Que por ahí me estaban haciendo una preguntita, al inicio de la clase sobre este ejercicio, que también es de escuchar, ¿ok? En este caso, esta persona nos está diciendo, bueno, están hablando de ciertos números telefónicos, ¿ok? De las personas acá que están en lista, ¿ok? Hay un momento que probablemente usted no escuche que, por ejemplo, creo que es este, Jennifer Miller, ¿verdad? A Jennifer Miller, en realidad, o no la mencionan, o no, creo que es que no dicen exactamente el número de teléfono, ¿verdad? Entonces, esto pasa porque el mismo número de Nicole Johnson es el número de Jennifer Miller. ¿Por qué? Porque ambas viven en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, el número telefónico va a ser el mismo. Así que cuando usted realice esta actividad, tenga en cuenta eso, ¿verdad? No se preocupe y no crea que es un error o que tal vez usted no lo esté escuchando bien, sino que es ese pequeño detallito que, como igual, o sea, las instructoras son un poco más avanzadas, probablemente no lo logre identificar correctamente, pero para eso estamos, para guiarle cuando hay detallitos así, ¿verdad? Entonces, en este caso, los números telefónicos serían los mismos para el número 4 y el número 5. ¿Ok? Y de ahí los demás, pues iba a tener un número telefónico diferente. Vamos a ver. Así es, Jennifer Miller está hablando con Michael. Exacto. Uh-huh. Ella es la Jennifer. Uh-huh. Ella es la que está ahí diciendo su número telefónico. Así que no hay donde perderse en esa parte. Y con eso finalizamos la sección 1.13. Nada más nos quedaría pendiente para el día de ahora, con la clase de ahora, terminar la 1.10, y con eso damos por finalizada la sección 1 de la plataforma, ¿ok? Y ya el día de mañana iniciamos con la sección número 2, ¿ok? Así que vamos bien, vamos rápido y vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo cada clase, ¿ok? Así que para el día de ahora, como les dije anteriormente, tenemos una pequeña conversation. Apreciaría ahorita que le tomen una captura de pantalla, ¿ok? Ya se las voy a, bueno, si alguien la puede compartir ahí en WhatsApp también, para que todo el mundo la tenga, ¿ok? Esa sería la captura de la pequeña conversación. Buenas noches. Entonces, en este caso, vamos a rellenar los espacios con nuestra información, ¿ok? Ayer solo estuvimos lanzando preguntas hacia el azar. Entonces, ahora vamos a tratar de hacerlo relacionado o más o menos similar a una pequeña conversación, ¿ok? Así que así vamos a vamos a hacer esta actividad. Nada más déjenme, permítanme, la pregunta sería last name, ¿ok? Ya que ayer preguntamos con el name, vamos a pasarnos ahora con last name, ¿ok? Que sería apellido. Entonces la pregunta es, hello, how do you spell your last name? It's, ¿ok? Y ahí deletreamos el apellido, ¿verdad? Voy a poner acá unos guiones para que usted sepa que acá le toca deletreo, ¿ok? Acá le toca deletreo. What about you? Ah, my last name is, aquí ponemos el apellido normal y luego lo deletreamos, ¿ok? Luego lo deletreamos. Por ejemplo, my last name is González. It is G-O-N-Z-A-L-E-Z, ¿ok? Entonces, acá lo ponemos completo, pero acá lo deletreamos. Y luego tenemos la siguiente pregunta, what's your phone number? Ah, it's, y ahí sí decimos un número por uno, uno por uno, ¿ok? What about you? Ah, it's bla, 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 ¿ok? Entonces, así vamos a hacer esa pequeña conversación. Vamos a trabajar en parejas, así que usted decide si va a ser el participante A o la participante B y practican lo más que podamos. Vamos a tener alrededor de 5 minutos. Practicamos en parejas y luego regresamos al grupo principal y le voy a pedir a un par de parejas por ahí que nos ayuden a leer la conversación. ¿Okay? Así que eso es lo que vamos a hacer. Así que tome la captura. Veo que varios están anotando por ahí, así que creo que lo van a tener mejor anotado. Si no, le toman captura y vamos a practicar con eso. ¿Okay? Así que un par de minutitos más. Denis, perdón, ¿y qué dicen en español? Todo eso, ¿qué dice?
Bueno, eso es lo que estuvo practicando ayer. How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Ah, ok. My last name, mi apellido es, what's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? It is, ok, es, y ahí lo van diciendo uno por uno. Quizá lo único diferente sería esto, what about you? ¿Qué hay de ti? What about you? Ok. Ok. ¿Qué significa what about you, tío? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Por ejemplo, yo le digo, my name is Dennis, what about you? Mi nombre es Dennis. ¿Y qué hay de usted? ¿Cuál es su nombre? En vez de hacer la misma pregunta, uno dice eso, what about you? Es como que le diga el de él. Exacto, así es. Ahí estamos pidiendo que nos diga el de él o el de ella. Gracias. No problem. Ok. Entonces, vamos a trabajar en parejas. Ok, no va a ser en grupitos, sino que en parejas. Primero lo completamos y luego lo practicamos lo más que podamos. Ok. Le voy a dar alrededor de 5 minutos rapidito y luego regresamos para presentarlo frente a, o mejor dicho, que nuestros compañeros nos escuchen, ¿ok? Acá de manera grupal. Así que lo completamos y luego lo practicamos. Así que en su pantalla va a aparecer ahorita la notificación para que usted pueda ingresar al grupo pequeño y que trabaje con la persona que le acabamos de asignar, ¿ok? Así que aquí vamos, 1, 2, 3. Vamos a ver, ahí está, Verónica. Hola, hola, Verónica, ¿está por ahí? Ahí está. How about you? My last name, tengo que contestar, ¿verdad? Yes. Sí. My last name is A-E-R-A. Nice. What's your phone number? No, esa era yo. Yo soy B. Usted tiene que decirme. Sí, ahora yo. What's your phone number? It's 6-1-4-1-9-2-6-0. No puedo pronunciar. What about you? What about you? Nice. It's 7-1. Hola, Natalia. No le escuchamos, Natalia. Tiene el micrófono ahí apagado. Gracias. A mí no me salió la pareja. Aquí está Lenny. Ahorita se lo asigné. Quizás, no sé si Lenny está teniendo problemas ahí de conexión. Vamos a esperarla un momentito. Ah, bueno, está bien entonces. No hay problema. Si no, vamos a ver si le muevo a Walter, porque creo que Walter está solito. Pero déjeme confirmar eso. Este es el grupo 3, ¿verdad? Voy a mover a Walter porque creo que Walter está solo. Ok, Walter, hola, hola. Disculpe que lo moví. Pero creo que Lenny está teniendo problemas con el audio, así que vamos a trabajar con Natalia, oiga. Yo aparecía solo, parece. Ahorita lo acabo de mover con Natalia para que trabaje con ella. Ok, perfecto. Vale. ¿Quién va a ser A y quién va a ser B? Hola, hola, Natalia. Hola, hola.
Hoy sí, ya estamos listos para acá. Ajá. Ese. Y fue yo. It's 5, 2, 7, 6, 4, 9, 1. Okay. Okay. Ok, vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué dice. Ok, de ahí dice, what would you, ¿verdad? Sí, ahí yo le pregunto. De ahí dice, ahora usted pregunta, ¿va? Ajá, sería, what about you? Uh-huh. About what about you? What about you? What about ajá. you? Uh-huh. Ajá. Y de ahí sería lo otro de abajo, my name is, ¿verdad? Ajá. My name is, entonces este diría usted su nombre. Vaya. It's, my name is V E R O N I C A. Verónica. Uh-huh. Nice. Verónica. Vaya, hoy voy a preguntarle yo a usted, what's your phone number? Sería, vamos a ver. Creo que ahí a José le toca preguntar. Ajá. Sería. Yo le My name is. No, otra vez le pregunto. Denise, le pregunto, otra vez le hago la pregunta a él, del nombre. No, como quiero ver, permítame. Vaya, él ya me dio el apellido. Yo le di el nombre. Ahora yo le pregunto a él el número de teléfono. Quiero ver, no, es que como, bueno, por lo que veo, usted es A y José es B, sí. ¿Verdad? Ajá. Así es. Ajá. Va, entonces la pregunta está en el B de what's your phone number. Ajá. What's your phone number? Entonces, ¿a quién le corresponde contestar? A usted, y luego usted le pregunta a él, what about you? Para va. Uh-huh. Ok, entonces, my phone number is 6427-5665. Excelente. Ajá. Okay. What about you? Ajá. What? Ok. Ahora usted. It is. Yeah. Hello. Otra vez. ¿Terminamos? Hello, teacher. sí. Hello. Do you spell your last name? Is guardado el G. U A R D A D O. What about you? My last name is Ramirez. R A M I R E Z. Mm-hmm. What is your phone number? It's 2650-4321. What about you? Is 7 8 7 8 5 4 1. Okay, nice. Excellent. Uh-huh. Perfect. Okay, vamos a regresar ahorita al grupo principal. Nice. Thank you. Okay, welcome back. Bienvenidos. All right. Vamos a ver. Vamos a entonces practicar con nuestro compañero, ¿ok? Y para eso necesito un voluntario para que me dé un número del 1 al 11. ¿Alguien que me quiera decir un número? ¿Algún voluntario? 11. El 11, ok. Vamos a ver, Rolando Rigoberto y Nelson Velázquez, ¿ok? Vamos a ver, ustedes van primero. Léannos su conversación, por favor. Uh-huh. Hello. Hello. How do you spell your last name? It's A U U I N O. What about you? My last name is Velázquez. B-E-L-A-S-Q-U-E-Z.
Sí. What's your phone number? It's 7 8 4 3 1 9. Okay. What about you? What about you? It's 7 9 5 7 4 1 8 3. Okay, excellent. Thank you, thank you, thank you. Gracias. All right, let's see. Rolando, tell me a number. Dígame un número de, del 1 al 9. Five. Number 5. Let's see. Roxana Lilian y Roxana Melissa. Nice. Let's see. Hola. Hello. Vamos a ver. Iniciar. Hola, Lilian. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí le escuchamos, Melissa. Hola. Creo que está teniendo problemas ahí con la conexión, Lilian, porque se le escucha un poco cortado. Si no, vamos a elegir a alguien más porque creo que... How do you spell? Ahí está, your... ahí está. Ahí sí, ahí sí. Ajá. Diga, Lilian. Sí, ahora sí, Lilian, dele. Me escucha. Hello. How do you spell your last name? Melissa. Hola. Ya le dijo ella, how do you spell your last name? Perdón, es que no sé, de repente me como me saca de la clase. Sí, sí, me imagino que es por la conexión. Eso pasa con nosotros. It's A-L-F-A-R-O. What about you? My last name is Mundo. It's M-O-N-D-O. What's your phone number? What's your phone number? It's... What's your phone number? It's 2-4-2-4-6-3-5-3. What about you? It's 6-1-9. Ok. Creo que igual está teniendo problemas, Melissa. Ok. All right, no problem. Ok, por ahí estamos. All right, the last one. Let's see, Lilian. Dígame el último número, please. Ocho. Number eight. Vamos a ver. Sandra, Marisol y Telma. Empiezo yo. Go for it. Hello. How do you spell your last name? It is H-E-R-N-A-M-D-E-Z. What about you? My last name is Fabian. It is F-A-B-E-A-N. What's your phone number? It is 7-9-4-8-3-1-2-4. What about you? It is 7-3-6-3-8-7-6-3. Okay, excellent. Good job. Excellent. Thank you. Okay, nice. Desafortunadamente no tenemos tiempo para todos, pero... Por ahí los estuve escuchando y creo que estamos bastante, bastante bien, ¿ok? Era un pequeño ejercicio ahí para acordarnos del alphabet y también de los numbers, ¿ok? Así que congrats. Vamos a pasar al siguiente tema que es the verb to be, ¿ok? The verb to be. Ahora, déjenme explicarles que para el verb to be podemos utilizarlo
de cuatro maneras diferentes, ¿ok? Para esos cuatro, para esas cuatro situaciones o en esos cuatro casos podemos utilizar the verb to be, ¿ok? El primero sería names, ¿ok? Para nombres. Por ejemplo, I am Dennis, ¿ok? I am Dennis, she is Thelma, she is Melissa, ¿ok? Podemos decir un nombre o podemos hacer referencia a un nombre utilizando el verbo to be, ¿ok? Ya vamos a ver cuál sería la estructura como tal, ¿ok? También lo podemos utilizar para professions. ¿Me pudieran decir algunas professions, por favor? Que ustedes se sepan en inglés. Businessman. Nurse. Ok, nurse, businessman, ajá. Doctor. Ajá, doctor, que es muy similar a español, ajá. Teacher. Teacher, ajá. The teacher. Ajá. Secretary. Secretary, ok, excellent. Entonces, para todas esas palabras, podemos utilizar the verb to be, ok. Es decir, I am a teacher, I am a student, I am a doctor, ok. Para todos esos casos también podemos utilizar the verb to be, ¿ok? Primero lo vamos a aprender como yo soy, ¿ok? Yo soy. Primero, yo soy Dennis, I am Dennis. I am a teacher, soy un docente, ¿ok? Soy un profesor. So, ahí sería el segundo uso. El tercer uso sería para un lugar. Vamos a ver, díganme algunos lugares, nombres de lugares, no el nombre de la compañía, sino que el establecimiento o lugares que podemos decir en inglés. Un ejemplo, school, ok, escuela, school, ajá. House, excellent, ajá. Hospital, office, excellent, ajá. Park, ajá, the park, ajá. The byway, ajá, ok, nice, ajá, excellent, ok. Entonces ahí tenemos diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes lugares. Ahora también lo puedo utilizar con el verbo to be. Sería, por ejemplo, I am in my house. I am in the office. I am in the school. ¿Ok? Así que ese sería el tercer uso, el tercer tipo de palabras con el que puedo utilizar the verb to be. Esos serían places, serían lugares. Y el cuarto, ¿ok? El cual estaría acá, serían adjectives. ¿Ok? Es decir, adjetivos. Algo que nosotros utilizamos para describir a una persona o para describir un lugar. Por ejemplo, una persona que es alta le podemos decir tall. Alguien que es bajito le podemos decir short. Ok. Vamos a ver qué otros adjetivos se le vienen a la mente como para describir a una persona en English. Que ustedes sepan por ahí. Beautiful. Ajá, beautiful. Excelente. Ajá. Esa creo que es bastante común. Beautiful. Ajá. ¿Qué otro tipo de palabra tenemos? ¿O qué otro adjetivo? Pretty. Happy. Pretty, happy, sad, ok, ajá, big, ajá, or small, ok, ajá, ajá, así como la ropa, ¿verdad? Large, small, medium, ok, quieras o no, todos esos son adjetivos, ok, así que también puedo utilizar the verb to be para hacer referencia o para utilizar el verbo to be con un adjetivo. Por ejemplo, I am tall, or I am short, ok. Así que también lo puedo utilizar con ese tipo de palabras. Así que tengo esos cuatro casos en los que puedo utilizar the verb to be. Ahora vamos a ver la estructura. Ya les dije el primerito que es con I, ok. Así que para I, nosotros vamos a estar utilizando el verbo to be, que sería am, ok. I am. Y luego le pongo un complemento, que en ese caso el complemento sería cualquiera de los cuatro casos que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Puede ser un name, una profession, un place o un adjective. ¿Ok? De cualquiera de las cuatro maneras puedo escribir ese complement. ¿Ok? Así que, ¿qué le pongo acá? ¿Qué me sugieren que le ponga? Dígame la palabra student. Que quiere. Ok, I am a student. Ok, excellent. Ok. También podemos decir, I am in my house, I am tall, ok. I am hungry. I am happy, I am intelligent, ok. Ahí podemos poner lo que nosotros queramos, ok. Siempre utilizando el verbo am, ok. Am, que sería el verbo to be, que no corresponde para la palabra yo, que sería I, ok. Ahora vamos con uno que nosotros le llamamos tercera persona. Cuando nos referimos a tercera persona, me refiero a el
o ella, ¿ok? O cuando hablamos de un objeto o de un animal que nosotros le decimos eso. Entonces, para él sería he. He. Para ella sería she. Y para un objeto o un animal diríamos it. ¿Ok? It. Que sería él, ella o eso. ¿Ok? Él, ella o eso. Ahora, para esos tres tenemos un verbo to be diferente. No vamos a utilizar am, sino que vamos a utilizar is. ¿Ok? Así que podemos decir he is, she is, o it is, ¿ok? De cualquiera de las tres maneras, tendría que decir is, ¿ok? Tendría que decir is. Luego, tengo que ponerle un complemento. ¿Qué le pongo de complemento? Aquí puedo hacer cualquiera de estos cuatro una vez más, ¿ok? Puede ser name, profession, place, o adjective, ¿ok? Así que, ¿cómo complemento esta parte ahora? Dígame. O dígame una oración utilizando he, she, or it. He is a good teacher. He is a good teacher. Okay. He is a good... Oops, a good teacher. Entonces ahí estamos combinando dos. Estamos combinando adjectives y estamos combinando professions. Así que está también correcto. No hay ningún problema. Okay. Eso también se puede. Puedo decir lo mismo con she. She is a good teacher. She is a doctor. She is in the house. My father is in the office. Ok. Ahí puedo también utilizar un nombre. No necesariamente tengo que utilizar he or she, sino que también lo puedo cambiar por un nombre personal. Por ejemplo, Dennis is in the house. Ok. También aplica porque Dennis, si lo traduzco a un subject, a un sujeto, sería he, que sería él, ¿verdad? Si estoy hablando de Verónica, ok, Verónica es ella, ok, por lo tanto, puedo decir Verónica is o puedo decir she is, ok, como yo prefiera. En ambos casos también se puede. Ok, así que ahí tenemos he, she, and it. Los siguientes sujetos que vamos a ver serían los plurales, ok, ya que esos son singulares. Tenemos la palabra you. Que esa puede ser singular y plural, ¿ok? Puede ser singular y plural. Puede ser tú, you, o pueden ser ustedes, ¿ok? You. De cualquiera de las dos maneras se puede. We, que sería nosotros, cuando usted es parte del grupo que está mencionando, we, ¿ok? Nosotros. Y they, que serían ellos, ajá. Cuando usted ya no es parte de ese grupo y está hablando de cierto grupo de personas, ¿ok? They. Uh-huh. They. Para este caso no vamos a utilizar ni am ni is, sino que vamos a utilizar are. ¿Ok? Are. Ese es el verbo que vamos a utilizar. Ese es el verbo to be. Y lo puedo complementar ya sea con cualquiera de las cuatro cosas que teníamos anteriormente. Las cuales eran ya sea un nombre, un lugar, una profession o un adjetivo. ¿Ok? Así que vamos a ponerle una profession para no hacerlo tan difícil. Ajá. Pongámosle we are what? Doctors, okay. We are doctors, okay. We are doctors. We are in a class, okay. We are in a class. Uh-huh. Estamos en una clase, okay. We are in a class. Así que así de simple es la estructura de del verbo to be, ¿ok? Nada más que ahí tenemos que acordarnos de cuál es el verbo correcto para cada sujeto. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Le voy a decir un sujeto y usted me dice el verbo, ¿ok? Dígame, René. Uh-huh. Ay, me disculpa por tener la cámara. No me está funcionando. No le está funcionando la cámara. Sí, pero no hay problema. Ajá. Si no la puede activar, no hay problema, pero ajá. No se preocupe. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿No? ¿No? All right. Entonces, no. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Le voy a decir un sujeto y usted me dice el verbo to be, ¿ok? Vamos a empezar. You.
R. 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 She. Is. Is. I. They. Are. Are. It. Is. Is. Excellent. He. Is. Is. You. Dijimos que you significa, o se puede significar dos cosas. ¿Qué es eso? Tú o ustedes. Tú o ustedes, exacto, ¿ok? You tiene dos significados. ¿Cuándo vamos a saber cuándo es uno y cuándo es otro? Por veces el contexto nos ayuda a decidir cuándo es singular y cuándo es plural, ¿ok? Pero con los demás no hay donde perderse. Con los demás no hay donde perderse. You. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que estos se pueden combinar, ¿ok? Es decir, que podemos combinar el sujeto con el verbo de una manera contractada para decirlo y escribirlo de una manera más rápida, ¿ok? Podemos hacer eso. Nosotros le llamamos contractions, ¿ok? Contractions, contracciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo combinamos I con am, por ejemplo. ¿Cómo lo combinamos? Lo combinamos así, ¿ok? Ponemos I, ponemos el apóstrofe, ¿ok? Y ponemos la letra M, ¿ok? Y lo decimos I'm. I'm. ¿Ok? Esa sería la pronunciación. I'm. Ajá. I'm. Así decimos el I am unido, ¿ok? I'm. Ajá. I'm. Así que usted puede decir I am a student o I'm a student, ¿ok? No hay ningún problema, ninguno es mejor que otro, sino que ahí tenemos diferentes opciones para hablar un poco más fluido, ¿ok? I'm a student. He is, también lo puedo combinar, ¿ok? En ese caso sería his. His, igual que el posesivo. ¿Se acuerda que ayer estuvimos practicando los posesivos? Por ejemplo, his name, his last name, ¿ok? La única diferencia es que en este caso se dice así, pero se escribe así. ¿Ok? He is. His. Es la misma pronunciación, pero se escribe diferente. Ya cuando usted lo lea en un texto y vea ese he con el apóstrofe y la S, usted dice, es he is. ¿Ok? Aunque se diga his, es he is. He is. ¿Ok? She. También lo podemos combinar. ¿Ok? Solamente ponemos el she, el apóstrofe y la S. ¿Ok? She's. She's. It is. Este ya lo teníamos ahí en la conversación, ¿se acuerda? It is. ¿Ok? La manera contractada sería it's. It's. You are. Lo podemos contractar, ¿ok? Lo podemos contractar. Sería así, ¿ok? You, el apóstrofe, y solo eliminamos la A, ¿ok? Es lo único que podemos eliminar de esa parte. Y se dice your. Your. Y si se fija, es muy similar a, por ejemplo, your name, your last name, ¿ok? Es muy similar en pronunciación, pero en escritura son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Esta es la manera contractada de you are. Y esto es posesivo. Your name, your last name, your house, your car, ¿ok? Aquí es tú eres, ¿ok? O tú estás. Pero acá es tu casa, tu teléfono, ¿ok? Algo que le pertenezca a esa persona, ¿ok? Así que no hay que confundirnos. Aunque tenga la misma pronunciación, son dos cosas diferentes. They are. There. Así se dice, esa es la pronunciación de lo contractado. There. There. Y finalmente, we're. We're. ¿Qué sería we are? We're. We are. Ok, así que ahí tenemos la siguiente. Quiero que me escriba ahorita dos oraciones. Ok. Que escriba una oración. Bueno, va a escribir dos oraciones con cualquiera de esos sujetos. Puede ser con am, perdón, con I, con he, con she, con it, con you, con they, con we. Pero la va a escribir de dos maneras. Por ejemplo, la primera oración la va a escribir larga y luego contractada.
luego la segunda oración larga y luego contractada. ¿Okay? En total van a ser 4 oraciones. Y la primera tiene que ser con un sujeto y la segunda con otro sujeto. Por ejemplo, I am Dennis. Esa sería la larga. Y la corta sería I'm Dennis. Entonces hagamos esas dos oraciones. Una larguita y la otra cortita. Cuatro oraciones en total. Algo que les quería mencionar es que en el teclado hay que tener cuidado a la hora que pongamos las apóstrofes. Porque, por ejemplo, esta es la apóstrofe, digamos, oficial o la apóstrofe usada, la mejor usada. ¿Okay? Acá por el estilo de letra se ve como que es una coma o como que es un signo de... Ah, se me olvidó cómo se dice en español. Pero sí, es como de cuando alguien dice algo, ¿ok? Comillas. Ah, comillas. Exacto, gracias, comillas, gracias, ¿ok? Se parece como que es una comilla, pero eso nada más uno, ¿ok? Sin embargo, muchas personas cuando escriben el apóstrofe piensan que es una tilde. Esto, fíjense que probablemente en la plataforma nos crea un poco de error, ¿ok? Porque si se fijan, no se ve igual. Esta es, creo que Silvia me está manchando la pantalla. Silvia, cuidadito por ahí. Ok. Entonces, como les decía, ¿verdad? No pongamos la tilde, porque la tilde no es un apóstrofe, ¿ok? Y yo sé que probablemente ese signo sea un poco nuevo para nosotros, pero siempre hay que acostumbrarnos a utilizar el apóstrofe correcto. Algo que podemos hacer para evitar confusiones con el apóstrofe es copiar y pegar lo que tengamos en la plataforma, ¿ok? Por veces la plataforma ya nos da, o en alguna otra oración ya utilizaron, por ejemplo, she is contractado, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es copiar y pegar eso para que no nos genere problemas. Porque muchas veces cuando ponemos en la tilde no la da como correcto, sino que tiene que ser ese tipo. Tiene que ser ese tipo. Dígame, Miguel. ¿Cómo se pone ese apóstrofe en el teclado? Fíjense que eso va a depender del teclado, porque por lo menos yo lo tengo después del cero. Después del cero en el teclado. Eso sería en mi teclado. Okay. Pero en unos teclados creo que es un poco diferente, porque normalmente la tilde creo que está después de la P. Entonces, no sé, eso va a depender de cada teclado, ¿verdad? Siempre hay que fijarnos que sea una rayita así, vertical, y que no sea así costadito como que fuese una tilde, sino que tiene que ser recto. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero igual, ¿verdad? En cualquier momento, lo que yo siempre les aconsejo es que le tome captura, porque muchas veces toda la estructura está bien, pero solo ese detalle es el que le falla. Entonces yo le mando la escritura correcta con el apóstrofe correcto para que usted solo lo copie y lo pegue y ahí le sale correcto. Entonces, si por casualidad en el futuro le llega a dar problema a eso, me lo manda y yo con gusto le ayudo con la cuestión del apóstrofe, ¿ok? Yo sé que en un documento así normal, si usted lo escribe así, o sea, con tilde, yo lo voy a entender que es un apóstrofe, ¿ok? Yo le entiendo que quiso poner el apóstrofe y no va a haber ningún problema. Pero en la plataforma sí hay que tener un poco de cuidado con eso, que estamos utilizando el apóstrofe correcto, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a leer las oraciones. Le voy a pedir a... Let's see, Norma, me va a empezar usted, Norma. Léame sus dos oraciones, please. Okay. Bien. She is my sister. She is my sister. And two. She is Roberto, my brother. She is Roberto, my brother. Excellent. Thank you. Let's see, Paulina. And then I'm going with Miguel Ángel Guardado. Okay. Let's see, Paulina. She is Daniela. She's Daniela. He is Brandon. He's Brandon. Excellent. Thank you. Let's see, Miguel Ángel. And then I'm going with Sarai Abigail. They are my friend. They're my friend.
is a count. Is a count. Okay, okay, nice, nice. Sarai, let's see, Sarai. Luego voy con Sandra Marisol. Let's see, Sarai. He is a doctor. He's a doctor. You are my friends. You're my friends. Okay, nice. Perfect. Nice, nice, nice. Let's see, ¿a quién le dije? Se me perdió. ¿A quién le había dicho? A mí. Ok, ok, dale, 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 perdón. Es que no se ven por acá, entonces por eso. Luego voy con René Vizcarra, ok. Vamos a ver, dale. He's Marvin. He's Marvin. ¿La segunda? She's, she's Marlene. She's Marlene. Perfect, ok, nice. Let's see. René, vamos a ver René. Luego voy con, permítame, antes que se me pierda, Verónica. Vamos a ver René. ¿Voy yo o va René? Primero voy con René y luego voy con usted, Verónica. Ok, Denis, ok. Disculpe, fíjese que tuve un problema con una clase de mi universidad, ¿verdad? Y la clase fue justo a las 7 y se inició hasta hace unos 7 minutos. Ah, ok. Así que no sé exactamente cómo hacemos. No, no se preocupe entonces, no se preocupe. Vamos ahí con Verónica. ¿Sí me podría dar un pequeño resumen solo para saber? Solo estamos viendo las contracciones acá del verbo to be. Miramos, por ejemplo, cuál es el verbo to be para cada sujeto. El de I am, he is, she is, you are, we are, they are. Entonces estamos practicando haciendo oraciones y también haciéndolo de manera contractada. Si quiere, escuche un par de ejemplos más, René, y luego regreso con usted. Oiga. Vamos okay. Entonces con Verónica. Vamos a ver, Verónica. Y luego voy con Nelson. Ok. One, she is woman, she is woman. Two, he is man, he is man. Ok, sería she's y his. Ajá. She's woman, she is. Ajá, sería she's y his. Esa sería la pronunciación de lo cortito, ok. She's, ok, ok. She's and she's his. And his. Ok, thank you. No problem. Let's see. Nelson. Luego voy con José Alfredo. They are students. They're students. Ok, nice. He is happy. He's happy. Ok, excellent. José Alfredo, ya me ayudó José Alfredo, ¿no? No, ahorita. Okay, dale, dale, entonces. He is a boy. He's a boy. She is a nurse. She's a nurse. Perfect. Ok, nice. Y vamos a ver, de último ya, vamos a ver, René. ¿Puede hacer que sea un par de oraciones por ahí? ¿Y de cualquier cosa? Sí, hay cualquier complemento. I am radio. ¿Cómo se dice radiólogo? Híjole. pongámosle doctor. I am a doctor. I am a doctor. I'm a doctor. Ahí sería la manera corta. Sería I'm a doctor. Ah, and you're a teacher. Excellent. You're a teacher. Your teacher. Excellent. Ok, nice. Thank you, René. All right. Y para ir finalizando, vamos a ver la parte de las questions, ok. El cual solo vamos a ver la estructura. No vamos a ver aún cómo se responde. Solo vamos a ver la estructura, ok. Bueno, si nos queda tiempo, vemos las respuestas. Pero primero quiero que vean cómo se formula la pregunta, ok. Ya que en el ejercicio de la plataforma tenemos ahí un par de preguntas. Si se fija,
la estructura es similar, ¿ok? Nada más voy a pegar este detalle por acá para que vean cómo le damos vuelta únicamente a un pequeño detalle por ahí para poder hacer las oraciones, ¿ok? Las preguntas, perdón, en este caso. Dice la estructura que el verbo to be va al inicio, ¿ok? Y luego va el sujeto. Entonces, eso quiere decir que el complemento, pues, tiene la misma posición. Solamente le doy vuelta, ¿ok? Así que en el caso de I am a student, la pregunta tendría que ser am I. Ajá. Am I. Ok, am I a student? Ok, oops. Am I a student? Y luego el signo de pregunta al final, ¿verdad? Porque como es una pregunta, tengo que poner el signo de pregunta al final. ¿Cómo sería la pregunta con he is a good teacher? Is he a good teacher? Is he a good teacher? ¿Cómo sería con she? Is she? Is she a good teacher? ¿Y cómo se, bueno, con it no se puede porque eso es para cosas y para animales, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle. Is it in the house? Ok, ahí le ponemos cualquier cosa porque estamos refiriéndonos a un objeto. Ahora, ¿qué pasa con you are doctors? ¿Cómo sería la pregunta de you are doctors? Are you a doctor? Are you? Are you doctors? Ok, are you doctors? We are doctors. ¿Cómo sería la pregunta? Are we doctors? Are we doctors? Ok, excellent. And finally, they are doctors. Are they doctors? Are they doctors? Ok, excellent. Entonces, así fácilmente ya hacemos las preguntas. Ok, si se fijan, es nada más de darle vuelta al sujeto con el verbo to be, ¿ok? Que siempre va al inicio. Ahora, un detalle muy importante es que en inglés únicamente utilizamos el último signo de pregunta. No utilizamos nunca el primero, ¿ok? Incluso creo que en español estamos acostumbrados que cuando estamos mensajeando solo ponemos el último, ¿verdad? Pero en inglés tenemos la ventaja que tanto para signos de admiración como de exclamación únicamente utilizamos el del final, ¿ok? El del inicio no existe. O sea, sí existe, pero no se usa, ¿ok? No se usa. Así que ahí tenemos the different questions, ¿ok? Ya vimos las oraciones afirmativas y vimos las preguntas. Entonces, ya con eso en mente, nosotros fácilmente podemos completar las siguientes oraciones, ¿ok? Acá dice, complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. En algunos casos, usted va a utilizar un sujeto con un verbo. En otros casos va a utilizar solamente el verbo. Y en otros casos probablemente tiene que escribir un poco más, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos que leer para ver qué nos hace falta, ¿ok? Para ver qué nos hace falta. Por ejemplo, acá, my name, David Medina, ¿ok? Mi nombre, entonces aquí falta el verbo to be, obviamente, porque eso es lo que acabamos de ver. Entonces ahí usted lo completa, ¿verdad? Acá tenemos una pregunta, ve acá que, de qué nombre está hablando, ¿ok? Pero está viendo que el sujeto es you, por lo tanto tiene que pensar, ah, para you, ¿cuál utilizo? Am, is, or are, ¿verdad? Entonces ya usted lo escribe ahí, ya usted me lo acaba de decir, no se lo dije yo, ¿ok? Usted lo acaba de decir. Entonces, así es como completamos esto. En caso usted necesite ayuda con esto, mi recomendación sería revisar el video del verbo to be o... quiero ver, ¿dónde estaba ese otro video? Creo que es el del 1.5, donde tenemos una pequeña conversación. Ahí va a haber unas estructuras similares a estas, ¿ok? Pero también en el verbo, en el ejercicio anterior, en el video anterior del verbo to be, ahí va a poder encontrar un par de oraciones que son muy similares a estas, ¿ok? Así que por ahí se lo dejo para que lo completemos. Recuerde que aquí solo va a poner lo que falta. No tiene que poner toda la oración, sino que únicamente lo que hace falta. Si lo puso de manera completa, por ejemplo, si puso he is,
y se lo ven como incorrecto, trate con contractado, his, ¿ok? O viceversa, ¿verdad? En algunos casos también acepta las dos opciones, ¿ok? Así que ya con eso en mente, creo que podemos realizar esta parte. Mañana les enseño cómo responder ese tipo de preguntas, ¿ok? Para que lo tengamos claro también y así mismo lo podamos practicar. No sé si hay alguna duda. No, ok, déjenme pasar lista por las personas que cuando entraron, cuando ya había pasado lista, así que nada más me dicen presente, por favor. Solo algo, Denis. Dígame, ¿verdad? Fíjense que yo he estado trabajando en la plataforma uh-huh. y me he quedado en el de la ya la sección 2, pero me he quedado donde habla de los objetos. Y hay una conversación en inglés que pide que uno la coloque como uno lo escucha, pero realmente hay palabras que yo no entiendo porque la conversación está meramente en inglés. Uh-huh. Entonces no sé ahí de qué manera me podría ayudar para poder seguir avanzando, porque eso me ha detenido para seguir trabajando en la plataforma, porque no entiendo, o sea, algunas palabras sí las entiendo, pero a otras no. O sea, por ejemplo, hay uno que yo le entiendo que dice T-book or T-book back. O sea, así se oye en el audio. De ahí la que entiendo perfectamente, uno que dice T-DVD player is next television. Esa sí la escucho bien. De ahí a la tercera dice, yo le escucho que dice T-map is number to your paper. Entonces no le, o sea, como no sé, ¿cómo nos podría ayudar en ese caso? En ese caso, sí, ya, creo que es la sección 2.10, ¿verdad? Correcto, esa es, ajá. Va, sí, y ahí me he quedado. Ajá, esa parte de las de los objetos lo vamos a empezar a ver el día de mañana. Para anotar ahí por lo menos cómo se dice newspaper, para que lo tenga correctamente, ajá. Porque sí, aquí creo que dice que usted tiene que escribir lo que hace falta, ¿verdad? The player is, the map is. Entonces, ajá. O sea, él habla en inglés y dice que hay que, o sea, que escuchar lo que dice él para poderlo terminar de poner. O sea, uh-huh. él lo dice en inglés, pero, o sea, al menos yo no puedo nada. Entonces, adivino, pues, estoy uh-huh. adivinando. Entonces, sí, en eso. Bastante de este vocabulario lo vamos a ver el día de mañana y también en la ahí tal vez ajá. se haga un poco más fácil. Ahí tal vez se le haga un poco más fácil porque los videos, en los videos creo que también se mencionan algunas de estas. No sé si los ha podido ajá. ver. Ajá. Ajá. Ah, ok. Ajá, porque también en los videos, acuérdense que está como lo que el señor está diciendo y la traducción, ¿verdad? Tal vez ahí también pudiera ajá. captar algunas de las palabras. Porque sí, eso lo podríamos ver mañana. Ajá. Okay, Denis, gracias. Para que no haya ninguna. Para poder seguir, porque ahí me he quedado en la plataforma. Usted usted puede avanzar, ¿verdad? No, que no le estanque eso. Recuerde que podemos revisar, okay. volver a hacer cualquier ejercicio, en caso haya cualquier. Eso que no le. Okay, Denis. Okay, gracias. Muy amable, gracias. Vamos a ver, Michelle Alejandra, ¿está por acá? No sé cómo le llaman. Michelle Alejandra, ¿no? Dice la foto. Misael Neftalí, Nancy Carolina, Nelson Javier Velázquez, presente, thank you, René Samuel Vizcarra, presente, gracias, Rosemary Janet, aquí soy, gracias. Roxana Elizabeth Argueta, no, ¿verdad? Roxana Lilian, presente, muchas gracias. Zaira Janet, presente, muchas gracias. Ruth Saraí, Saraí, no. Saraí Abigail. Presente. Muchas gracias. Y finalmente Wendy Magdalena.
No. Ok. Ok, perfecto. Ok, chicos, entonces muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Ok, muchas gracias y espero verlos mañana. Recuerden que mañana tenemos la última clase. El día viernes no tenemos clases. Ok, así que espero tenerlos a todos por acá. Have a good night and see you. Bye, bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Bye.